La verdad es que estamos pasando por una de las crisis institucionales más grandes en la historia de nuestro sindicato, ¿no? Porque en este momento estamos frente a dos convocatorias de elecciones, una fraudulenta totalmente, porque Montero con maniobras de omisión de información, de publicaciones que solamente pueden acceder algunos porque otras personas estamos bloqueadas en la página del gremio. Bueno, quedó elegido como la única lista, ¿no? En la convocatoria que hizo esa junta electoral que había convocado para el día 25 de junio en la localidad de San Pedro, de la que desconocemos quiénes son los integrantes, miembros de la junta electoral. No tenemos noticias hasta el momento. Lo que sí se nos ha informado es que la única lista que quedó proclamada es la que encabeza él. La verdad que es patético, es terrible. Y por otro lado está la junta electoral que había sido conformada el día 5 de junio en la vereda de gremio, porque Montero había dejado cerradas las instalaciones, y que fue convocada por la profesora Giagante. Ella era miembro de la comisión directiva y conjuntamente, bueno, con distintas agrupaciones hicieron el llamado a la elección de una junta electoral que consideramos hasta este momento se ha comportado de una manera prudente, a reglamento, respetando el estatuto de nuestro sindicato, la ley de asociaciones sindicales, el código electoral, y esto ha posibilitado que cinco listas puedan oficializar. Se hace muy a pulmón porque las docentes no gozan de licencia y no estamos contando con la disposición, digamos, de las instalaciones. Es muy cuando se le ocurre dejarnos entrar y bueno. así estamos sí, trabajando. Sí, digamos, no, me imagino, sí, pero esto no es nuevo, digamos, esto es toda la vida así. ¿Cuándo los docentes van a corregir estas cuestiones? Porque el mensaje que bajan a la sociedad, no lo digo por usted, ¿no es cierto? Pero digo, el mensaje que bajan a la sociedad, la verdad, es patético. Y sí, la verdad es que nos provoca muchísima angustia a los afiliados y afiliadas, porque, bueno, nuestra agrupación se empezó a incursionar en la arena de la política sindical hace muy poco tiempo, hace 4 años, y justamente hartas de estos desmanejos y de esta disposición, digamos, ¿no?, de la conducción gremial como si fuera un botín, que evidentemente hay quienes tienen muchos intereses porque, bueno, han sido receptores de muchos beneficios, ¿no?, para sus intereses personales. Ahora, Mercedes, es importante remarcar que esta elección de la que ustedes van a participar tiene los avales del Ministerio de Trabajo de la Nación, porque sabemos que van a contar incluso con veedores, pero ¿cómo va a ser el dispositivo eleccionario para la fecha de agosto? Porque tienen que tener abiertas las escuelas, ¿cómo va a ser toda la programación? Bueno, en realidad, esta mañana nos apersonamos a las instalaciones del Ministerio de Trabajo, que por primera vez nos recibe un policía en puerta, que podíamos ingresar sin ningún problema, pidiéndoles respuesta, porque no tenemos seguridad de que esta convocatoria, donde hay cinco listas en carrera, va a ser validada. Sí fueron 4 veedores del Ministerio de Trabajo a la elección de junta electoral del día sábado 4 de junio en la calle, ¿no? Pero no hay ninguna certeza de que vayan a dar validez. Eso depende del Ministerio de Nación. Nosotros ya hicimos las denuncias pertinentes. Todo lo que nos han solicitado como prueba de que además Montero ya no tiene vigencia, que Montero ya venció su mandato el 24 de mayo, todo esto está denunciado, pero hasta ahora no hemos recibido una respuesta, porque sí, es verdad, digamos que ante la sociedad esto es patético, pero las autoridades que tienen que regular estas situaciones, arbitrar y poner las cosas en orden, hasta el momento dilatan la decisión. Por eso, nos encontramos donde nos encontramos. Claro, es más patético que lo que pasa en el SEDE. Sí, o sea, porque ya tendría que haber dirimido el Ministerio de Trabajo y decir, sí, esta es la Junta Electoral válida, esta es la que trabaja reglamento, bueno, confíen en esta elección. La verdad que es descabellado el pensar que vamos a tener que votar 2 veces y después va a definir el Ministerio de Trabajo cuál de las 2 elecciones es la válida. Es terrible también.
Sí. Ah, o sea, ¿van a haber las dos elecciones en paralelo? Sí, o sea, una la de agosto, adelante, hasta sí. El momento, ajá, esa es la situación. Una elección va a ser el 10 de agosto y otra elección va a ser el 5 de septiembre. Y la del 5 de septiembre tiene el condimento que por ocurrencia de Montero no va a ser en las escuelas como estatutariamente corresponde, pero no en las sedes gremiales. Pero no entiendo, porque a ver, dos elecciones, gana una lista, ¿sí? Uh-huh. Se hace de nuevo, el acto eleccionario y gana otra lista. ¿Y quién va a asumir? ¿Quién asume? Y el que decide el Ministerio de Trabajo. O sea que el ministro de Trabajo de Nación, tiene que ser de Nación. Nación estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, de Nación, a ellos les corresponde. Bueno, ¿y en base a qué facultad o a qué criterio va a elegir quién se hace cargo? No sabemos. Nosotros consideramos que en esta que estamos participando está reglamento porque, bueno, hay avales, firmas de colegas que han respaldado cada una de las listas, porque se ha cumplido absolutamente con todo lo que corresponde. Uh-huh. No así la convocatoria de Montero, pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar. Estamos en una incertidumbre terrible. Así que, bueno, estamos en manos del Ministerio de Trabajo en este momento. Está muy bien. Bueno, ¿y cuáles son las cosas que deberían resolver urgente en materia de política sindical, desde dentro del gremio? Ya supongamos, hagamos un ejercicio de imaginación, ustedes asumen, ¿qué es lo que hay que cambiar? La primera lucha es la salarial. Bien. Somos los docentes peor pagos, uno de los tres sectores, digamos, en el país que están peor pagos. Uh-huh. A ver, no llegamos ni a los 15.000 pesos de básico. Sí. En blanco, ¿no? Después sí puede decir el gobierno, no, pero estamos cumpliendo con la paritaria nacional que llega a 46. Bueno, con el presentismo, con antigüedad, o sea, estiran ítems que no todos los docentes los cobran para llegar a esa suma, pero en negro. No, en blanco, digamos, que es lo que correspondería. En Salta los docentes ganan el doble de lo que estamos ganando acá. 30.000, 30.000. Sí. De básico. De básico, claro. De básico. Sí, claro, entiendo. Bueno, ahora, ¿es cierto que hace más de 7 años que los docentes no saben ni lo que cobran? Bueno, la verdad es que el sistema de entrega de las boletas siempre ha sido muy muy complicado, ¿no? ¿Y eso quién lo hace? ¿El Ministerio de Educación? Claro, sí. Fíjense que hay ítems en los que cobramos 2 pesos. O sea, no se entiende. O sea, ¿qué corresponde eso del año 70 que sigue en vigencia, que ni lo paguen? ¿Pero qué, en concepto de qué? ¿Los 2 pesos en concepto de qué? Un ítem que no sabe una nomenclatura, que no la sabemos descifrar, pero aparece ahí. La verdad es que hay que una de las primeras medidas que habría que conversar de ser un gremio en serio en la paritaria es todo esto, ¿no? La cuestión salarial, qué ítems se pagan en blanco, qué ítems se pagan en negro, porque es vergonzoso, digamos, ¿no? Que además es cierto, una de las primeras acciones que habría que hacer es capacitación. Uh-huh. A todos los colegas para que puedan leer que los que le están... Pero no habría que capacitar, pero antes que capacitar a los colegas, ¿no habría que capacitar a la ministra? Sí. No, perdóneme, le pregunto en serio. Por supuesto, claro que sí, sí. Claro. Sí, no debe tener idea. Claro, no, ¿cómo van a tener? Si el esperpento lo hacen el Ministerio de Trabajo, ¿qué culpa tienen los docentes de interpretar en chino lo que si ellos saben castellano? Sí, totalmente. Y además, denunciar una situación y solidarizarme con colegas que hasta el día de la fecha vienen trabajando desde marzo y no les están pagando. Y le van a pagar retroactivo a marzo sin el presentismo, sin el fondo... ¿Los del Olga Aredes? No son solamente los colegas de la Olga Aredes. Son docentes, por ejemplo, que trabajan en las escuelas de arte, que ellos entran por concurso en algunos casos, uh-huh. y si bien están trabajando, no les han pagado por distintas trabas burocráticas. O los docentes que hemos incrementado horas. Por ejemplo, yo, en quinto año incrementé una hora cátedra. Bueno, hasta el día de hoy no me la han pagado. El año pasado casi tuvimos que amenazar con hacer una huelga de hambre ahí en el Ministerio de Educación para que nos paguen. Ahora, todo eso me imagino que queda registrado en algún lado, que usted, digamos, las horas que usted, los servicios que usted ha prestado, en algún lado queda asentado, ¿no es cierto?
Sí, pero ya está súper naturalizado, bueno, que te pagan recién a partir del momento que te dan el alta y te pagan retroactivo el sueldo pelado. Está bien, está bien. Y tampoco cobras el aguinaldo, ¿no? Está bien. Ahora, esa plata está presupuestada, ¿dónde va a parar? Esa plata está presupuestada. Está presupuestada, claro, claro, correcto. Claro. Bueno, no, claro, esto muestra de alguna manera el fenomenal desorden que tiene el señor Morales en el Ministerio de Educación. Sí, es tremendo. Es terrible. Hasta el momento hay estudiantes que siguen sin clase en las escuelas. ¿Cómo sin clase? No entiendo. O sea, sin clase no hay docentes nombrados por la burocracia. Pero es que van y no hay nadie. Los deja, sí, con una, tienen horas libres, van de la banda horaria de tres módulos, tienen un módulo libre, dos módulos libres. Claro, claro. Mercedes, ¿qué opinión tienen de lo acontecido ayer con la serie de allanamientos que ha ordenado la justicia a organizaciones sociales? Hoy han salido todos a la calle, pero ¿qué opinión les merece este movimiento? No, desde nuestro sector nos solidarizamos con las organizaciones sociales, porque es una evidente maniobra represiva, de estigmatización, de persecución. O sea, ese mote de asociación ilícita. Yo esta mañana fui al Ministerio de Trabajo y después pasé ahí por la marcha. Vi familias enteras, madres con sus hijos. Son organizaciones que además, en época de pandemia, han sostenido la educación. Nos han ayudado a los docentes a sostener la educación con sus datos, abriendo la posibilidad de que los chicos puedan receptar las tareas que le mandábamos los y las docentes, digamos, tienen una labor muy importante. Sostienen la alimentación de muchos chicos y chicas en toda la provincia. Entonces nos parece injusto el trato, el estigma, la persecución, la violencia con la que se han manejado. Y además violatorio de cualquier código procesal. Es terrible. ¿Quién viola el código procesal? El gobierno. Uh-huh. El gobierno, yo los escuchaba hace un rato, por denuncias que nadie pone la firma, ya. van a meter presa a la gente, la van a procesar, ¿cómo es eso? Sí, es cierto, es cierto, es un escándalo.